Hola virologos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Magda Hernández para los que no me conocen y hoy estaremos hablando sobre el fenómeno del Miss Universo. Este certamen actual fue fundado en 1952 por Pacific Killer Mills, una empresa de ropa con sede en California. El primer concurso de Miss Universo se llevó ese mismo año, en 1952, en Long Beach, California, y la primera ganadora de este concurso fue en Finlandia, la señorita Armi Kusela, quien renunció a su título de tiempo después para poder casarse. Por primera vez se televisó en 1955 y luego de un tiempo se combinó el Miss Universo con el Miss USA, o sea, era una misma compañía. En 1998 el certamen cambió del nombre y ahora se llama Miss Universe Organization y pasó su sede de Los Ángeles a Nueva York, que ahorita todavía sigue en Nueva York la corporación Miss Universo. El certamen fue comprado por el presidente Donald Trump y luego, por algunas diferencias, este lo vendió en el 2015. Quiero dar una idea, no quiero profundizarme porque este video no va a ser sobre la historia del Miss Universo, pero quiero que tengan una idea más o menos de cómo empezó. La presidenta se llama Paula Sugar, quien ha ocupado este cargo desde 1997. Luego que se vendió en el 2015 a como la era IMG, desde octubre del 2015, el show fue televisado y el presentador fue Steve Harvey, que cometió la equivocación en el primer año de coronar a Miss Colombia en vez de Miss Philippines. En el 2022, en el año pasado, en octubre del 2022, una transgénero tailandesa llamada, en los bajos fondos, llamada Tia Annie, porque no sé decir su nombre, compró el Miss Universo por unos cuantos millones de dólares. El Miss Universo y el Miss USA. Ya que más o menos tenemos una idea de lo que es el Miss Universo, ahora vamos a hablar sobre lo que es este video, que es el bullying con las candidatas, el bullying entre el público y las candidatas. Uno de los bullies más grandes que ha tenido una de las Miss Universo, una de las candidatas, pero este se convirtió en Miss Universo, fue en 1996 cuando Alicia Machado de Venezuela se convierte en Miss Universo en la era de Trump, y esta varios meses después empieza a aumentar de peso, a lo cual el público había empezado a hablar y la organización hizo como una transmisión en vivo donde ella se ponía a hacer ejercicio, que luego ella salió muchos años después, ella salió diciendo que fue avergonzada y le hicieron mucho bullying dentro de la organización. Y sí es cierto que subió un poco de peso, pero y ella era una de las mujeres que si subía uno o dos, tres kilos más, se le veía bastante en la cara porque se le subían los cachetes, pero tampoco era para humillarla así en televisión. Y más los comentarios del público, y creo que hay que aprender de eso porque fue muy grande esa humillación y ella lo sigue diciendo que fue un trauma para ella. En el 2020 pasó algo similar, pero en proporciones más grandes, ya que para este decir, entonces existía el internet, existe el internet y las redes sociales y Miss Universo, que en el 2020, que fue Miss India Harnas, ella al poco tiempo estaba empezando a subir de peso y las personas empezaron a notarlo y empezaron a escribirle comentarios muy feos, a lo cual ella sufrió de depresión y mucho bullying. Ella dijo que sufrió mucho bullying. Ella salió diciendo que ella y la organización, que ella tenía alergia al gluten, y a pasar los meses seguía aumentando de peso. De la diferencia entre cuando se coronó a cuando dejó la corona era una diferencia bien notoria, pero siento que si tienes un problema de salud o así sea que engordaste, no era para sufrir ese bullying que tuvo en todo su reinado. Ninguna mujer, ninguna niña
que lo que está es cumpliendo su sueño debería pasar por todo lo que pasó ella, porque de verdad cada vez que te metes en la página de Miss Universo, todos los que decían ella que si estaba embarazada, que engordó mucho, que parecía una bañera, que no sé qué, que renunciar y tal. Y eso obviamente lo ve tanto la organización como la Miss Universo, porque es la que los que maneja las redes sociales. Por esto hablo de estos dos casos que son los que más han llamado la atención, estas dos Miss Universo, una que fue humillada en televisión sin internet y otra que hasta recién que hace acaba de coronar a otra persona y sigue con una depresión muy grande por culpa de los comentarios tan malos. Por eso hablo de estos dos casos, porque desde que comenzó el Miss Universo, la gente se ha quejado de, bueno, mucha gente se ha quejado de que siempre gana la más esbelta, la que es un prototipo de que por qué no gana una mujer normal si no tiene que ser súper flaca. Y esto ha ido cambiando durante todos los años. Ya ves que ya no es la más bonita, sino el paquete completo. Tiene que tener el paquete completo, tiene que ser tiene que influenciar a otras personas para ser Miss Universo, tiene que ser una embajadora, porque todas son bellas. Para estar ahí, su país tuvo que, para estar en el Miss Universo, su país tuvo que ver algo bello en ellos, algo que resaltaba entre las otras para poder haber elegido y mandarla al Miss Universo. Así que ya todas, al estar ahí, ya son ganadoras. Y siento que el estar ahí nada más te permite tener una plataforma mucho más grande y que otras personas, aunque tienen, o sea, hay libertad de expresión, pero tu libertad de expresión no significa que puedas herir a otras personas, los sentimientos de otras personas. En la era de Donald Trump se veía mucho más el físico. Cuando llegó la era del IMG, cambió mucho el esquema. Ya, como les dije anteriormente, ya no era solamente una cara bonita, que tener inglés o muchos idiomas, tenía que hablar muchos idiomas, tenía que tener una historia de vida, tenía que tener como que contenido. Recuerden que esto no es solo ay, ganó un país, sino esto también tiene que ver algo que Miss Universo pueda que la mujer que gana el Miss Universo represente a la organización, y también tiene que implica mucho económico y políticamente. El propósito de este video es porque ya deberíamos bajar la intensidad cuando no gana la que tú quieres. Pero siempre, o sea, si uno siempre va a estar inconforme, las personas siempre van a estar inconforme y puede decir, no, tenía que ganar esta, obviamente. Pero siento que tampoco es para hacer tanto bullying en las redes sociales y escribir a la organización. Recuerden que ya nos dimos cuenta que la organización ve mucho lo que las personas comentan en las redes sociales, y más que todo en las redes sociales de ellos y de la Miss Universo, y ven de qué país es. Y esto va a repercutir en el desempeño o en el resultado del próximo Miss Universo de la representante de tu país. De verdad, si influye, ellos leen todo. Estamos de acuerdo, he leído muchas personas que están de acuerdo de eso, que la organización se toma muy en serio ese tipo de bullying, y tienes razón, pero la que pagan son las candidatas del país. Y otro comentario que me siempre veía era que siempre ganaba la más flaca, que no había una mujer real, que no habían otras cosas. Y cuando empieza a ganar otra persona que se vea como más real, más como la mujer común, que engorde un poquito, que enflaquezca, ya se atacan. O sea, nunca va a haber tan conforme con nada. He visto muchos comentarios de algunos, porque no todos son malos, algunos son de inclusión, que aceptan el cuerpo por la condición de Harnas, pero otros como que no están de acuerdo. Y no importa que no estén de acuerdo, porque para eso es la libertad de expresión, pero no tienes que acosar a una candidata, decirle todo lo que sea, no está bien. Durante todo el reinado de Harnas, el Miss Universo se pronunció y dejó uno de los tweets que dejó fue este: la organización Miss Universo no tolera el acoso de ningún tipo. Somos una comunidad construida para proteger y alentar y animar a unos a otros. Aquí no hay
lugar para el odio. Stop bullying. Ya pasó casi una semana de que ganó el Miss Universo. Estuvo el sábado pasado. Y casi pasa una semana de que ganó Miss USA, dejando como finalista a la gran favorita, que es Miss Venezuela. Obviamente yo quería que ganara Miss Venezuela de ellas dos. De las tres, que era Miss República Dominicana, Miss USA y Miss Venezuela, las tres eran perfectas. Creo que mi top 2 de ellas tres fue Miss República Dominicana y Miss Venezuela. Pero mi República Dominicana quedó de segunda finalista y Venezuela quedó de primera finalista, quedando como la corona con Miss USA, y también se lo merecía. Como les dije, también es un tema político, un tema influye en muchas cosas. De verdad, la mujer estaba preparada, no es que sea más bonita, sino ya es por las tres estaban preparadas para si estaban en el top 3 es porque estaban preparadas para ser Miss Universo. Así que ganó la que el jurado escogió. Pero no es para que acosen. He visto venezolanos que acosan a la Miss Universo ya. Y recuerden que lo mismo pasó con Colombia. Cuando Filipina ganó y le quitaron la corona a Colombia, los comentarios en las redes sociales eran muy, 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 muy malos. Y aunque los años después llegaron a los top Colombia, nunca, la dejaban siempre de primera finalista o de tercera finalista o en el top 16. Nunca han ganado y han sido mujeres preparadísimas y bellísimas. Y no nos hemos dado cuenta que por poner un comentario de que la corona no es tuya, ladrona, o hacer un video llamando ladrona a la Miss Universo, o una canción que la corona era de Venezuela, la organización no va a cambiar a la Miss Universo por esto. Y por primera vez en la historia del Miss Universo, por primera vez en la historia, el Miss Universo va a tener al top 3, que es la Miss USA, que es la Miss Universo, y la primera finalista y la segunda finalista van a estar viviendo un tiempo juntas en Nueva York y en Tailandia y en muchos, durante un año, que el Miss Universo se va a celebrar en diciembre, y van a trabajar juntas. Así que tampoco es que todo está perdido. Y para ellas, aparte, ser primera finalista va a ser un logro, y desde que llegó fue favorita, así que no entiendo cuál es la hazaña con comentarle a otras personas. Y recuerden al final de este video que paren el bullying, y recuerden que todo lo que ustedes comenten en las redes sociales, y más que todo en las redes de la Miss Universo, o en las redes de Amanda, o en las redes de República Dominicana, todo ellos lo están supervisando y puede repercutir el año que viene o en el próximo Miss Universo para tu candidata. Así que sé kind, sé cuidadoso y sé cariñoso. Así que sé amable. Es que es un concurso de belleza. O sea, disfrútalo y ya. Ganó esta, tenía que ganar y listo, ya. No, nada va a cambiar. Tu vida no va a cambiar porque gane Amanda, la Miss Venezuela, o Miss República Dominicana, o Miss USA. Así que no se diga más y nos vemos en un próximo video. Bye. Díganme en los comentarios qué opinan sobre este tipo de bullying.